Tierra, 2012. Orizaba, México, 36 horas antes del juicio final. ¡Frank! Yeah. Ella es la doctora Tris Lane. ¿Qué hace ella aquí? Frank. Esta es una reunión realmente agradable, pero no pudiste elegir peor momento para esto. Frank y su equipo han estado trabajando contrarreloj, excavando lo más posible antes de la explosión. Soplará en unos días. ¿Horas? ¿Qué? En unas horas. Esta es la última lectura y tenemos que evacuar. Las contracciones se han vuelto más frecuentes. Ayer venían cada dos horas, ahora vienen de 20 a 30 minutos. Frank, ¿cómo conociste a la doctora Lane? Nosotros tenemos historia. Por favor, la próxima vez que traigas a alguien a mi lugar, deberías consultarme primero. Raúl, ¿estás bien? El último temblor abrió la tercera cámara. Tiene que venir. Bien, tenemos que irnos todos de aquí. Dejen un auto, nos veremos en el Tajín. Sígueme.
¿Cómo puede ser posible? No lo sé. Final. Baltimore, Maryland, 28 horas antes del juicio final. Centro de Control Geológico de los Estados Unidos. Esto es lo que sabemos. La actividad sísmica ha aumentado en las últimas 24 horas y esto se incrementa de forma constante. El Centro Meteorológico está reportando cambios climáticos realmente únicos alrededor del globo y tenemos la teoría que explica esta actividad. Creemos que la rotación de la Tierra se desacelera debido a la alineación del sistema solar con el agujero negro en el centro de la galaxia. Eso es imposible. Señor, la NASA sabe sobre estos alineamientos hace décadas. Hemos realizado los cálculos y no hay forma de que las fuerzas gravitacionales puedan tener un impacto en este planeta. Bien. No sé qué lo está causando, pero según nuestros cálculos, esta teoría es la única que tiene sentido. Veracruz, México. 27 horas antes del juicio final. Está sí. Más adelante, a una cuadra a la izquierda. Gracias. Sí. ¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? Soy fotoperiodista. Eso no me ayuda. ¿Siempre eres tan amable cuando conoces a alguien? Escucha, siento si fui grosera, pero he estado buscando un doctor desde hace 2 semanas. Pensé que podrías ayudarme. Está bien, soy Alex. Sara. Mucho gusto. De acuerdo, si quieres ayudarme, hazlo. De acuerdo. Soy misionera. He estado en este pueblo durante 3 meses. En el último mes, el pueblo se ha puesto muy enfermo. Nunca había visto nada igual. Ya han muerto 5 personas. Hay un niño, Junajpu, que si no ayudamos de inmediato morirá. Nadie en el pueblo puede ayudarnos. No hay médicos. Y nadie de la ciudad vendrá al pueblo. Alguien tiene que ayudarnos. Está bien, no soy médico, pero estuve unos años en la facultad de medicina. Veré qué puedo hacer por el niño, ¿de acuerdo? Si no, conseguiré un auto y lo llevaremos a la ciudad. La mitad del pueblo está enfermo. A menos que tengas un autobús. Hacia allá. San Diego, California. 26 horas antes del juicio final. ¿Hola? De acuerdo. Tenemos a un sujeto que disparó desde un vehículo. 2 balas lo atravesaron. Una todavía está alojada en el pecho. ¿Cuál es su nombre? Martínez. Es Carlos. Relájese, quédese quieto, por favor. Tranquilo, señor Martínez. No puede pasar. Debemos encontrar su pulso. Está muy débil, lo perdemos. ¿Lo tienes? Aún no. Espera, creo que tengo algo. Señor Martínez, retire sus manos, por favor. Tenemos que llegar a la herida. Colócale el oxígeno. El oxígeno. Así, muy bien. Su presión arterial está bajando. Susan, ¿cuál es su pulso? ¡Retrocedan! ¡Hay personas trabajando! ¡Retrocedan! ¡Susan! ¡Su pulso! 50, 50, 50. Están tratando de ayudarlo. Trate de relajarse. Señor Aparte Martínez, las manos. Quédese con nosotros. Aquí, justo Ponle aquí. Ponle esto. Vamos. Bien. Perfecto, vamos. Señor Martínez, tiene que apartar las ¡Retrocedan, manos! ¡Retrocedan, por favor! ¡Mueva sus manos! ¡Muévalas! ¿Qué está diciendo? Está haciendo una plegaria. Señor Martínez, escúcheme. Tiene que mover vamos, sus manos. Por favor, mueva las Sujeta manos. Sujeta este papel así. Por favor, intenta con el oxígeno otra vez. Señor vamos, Martínez, resista. Escúcheme. Vamos, mueva sus manos. ¡Mueva sus manos! No hay pulso. Por favor, retrocedan, retrocedan. El Tajín, México, 25 horas antes del juicio final. Sin un análisis completo, la computadora estima que el carbono 14 está fechado entre los años 300 y 600 después de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Los mayas usaban crucifijos? No hay evidencia científica que sugiera eso. Esto es algo completamente nuevo. ¿Significa...? Esto prueba que los cristianos europeos estuvieron aquí mucho antes que Colón.
Baltimore, Maryland. 24 horas antes del juicio final. Hemos creado un modelo detallado, asumiendo que la rotación se está moviendo hacia una parada completa. He ingresado todas las áreas de fallas y he programado la inteligencia artificial para mover con precisión las placas tectónicas de la Tierra. También descargué las últimas condiciones climáticas y, como pueden ver, asigné áreas de presión realistas a cada una de las zonas globales. Otra vez, asumiendo que la alineación detendrá por completo la rotación del planeta, pueden ver las predicciones del modelo aquí, F2. Esto fue hace 2 horas. Y esto es ahora. El rojo indica actividad sísmica. Las áreas azul y verde son una condición climática. Y estas son 12 horas. Los sistemas meteorológicos se apagan. La actividad sísmica alcanza su punto máximo cuando la rotación se detiene. Son 24 horas. Ahora, si esto sucede, los océanos inundarán las costas occidentales en Estados Unidos. Esto significa que los estados de Washington, Oregon y California terminarán bajo el agua. ¿Y entonces qué? Entonces, no tengo idea. Con esta información hice una recomendación al presidente de evacuar toda la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Alguien tiene alguna objeción a esto? Veracruz, México, 23 horas antes del juicio final. He intentado encontrar un doctor desde que esto empezó. ¿Cuántos están enfermos? Casi todos. Empezó con los niños, pero se extendió. Hola, papá. ¿Sara? Por favor, escúchame, Sara. Escucha, no puedo hablar mucho, pero algo está pasando y creo que va a tener un gran impacto en México. Necesito que regreses. Papá, espera, no puedo... Escúchame bien. Quiero que tomes el siguiente vuelo a casa de tus abuelos. Creo que será seguro que estés en el medio oeste y yo te veré allá. Papá, no puedo empacar e irme. Me necesitan. Sara, no tengo tiempo para discutir. Por una vez en tu vida, ¿podrías escucharme? Regresa lo más pronto posible. Te amo y te veré en unos días. ¿Papá? ¿Papá? ...60 millas al norte de Costa del Golfo, 8 horas antes del juicio final. Los policías dijeron que tenía la residencia. Atención a todas las unidades. Sus familiares son nativos mayas en México. 1-3, Zebra. Sus vecinos dicen que se mudó hace unas semanas. Bienvenido a América, ¿cierto? Si él nos hubiera escuchado, pudimos salvarlo. Era su tiempo. ¿Realmente no crees eso? Claro, ¿sí? Que lo hago. Pero cuando las personas tienen una enfermedad o dolencia, no solo decimos que es su momento y luego las dejamos morir. Usamos nuestra tecnología, nuestra medicina moderna para cuidarlos y también para salvarlos. Dios nos salva a la gente. Nosotros lo hacemos. No pudimos salvar a ese hombre hoy. Si él nos hubiese escuchado, habríamos podido salvarlo, y lo sabes. Pero no lo hizo. No lo hizo. Hay una razón para todo, Susan. Solo porque no puedas verlo o creerlo, no significa que no sea verdad. Es decir, tú puedes creer en lo que tú quieras. Las personas viven, las personas mueren. Hacemos lo que podemos, en verdad lo hacemos, pero no podemos controlarlo. Has visto morir personas buenas cada día. ¿Y aún puedes creer en Dios? Sí. Cuando alguien muere, puedes ver la vida alejarse. Cuando alguien fallece, tú puedes sentirlo. ¿Puedes sentir cuando alguien se va? No lo sé, tal vez antes.
León, México. 13 horas antes del juicio final. La Cruz debe reunirse con el Gran Templo antes de la cuenta larga del calendario. ¿La cuenta larga del calendario, doctor? El calendario está formado por 13 ciclos. Abarca un periodo de 5.125 años. El último ciclo del calendario finaliza este año, en diciembre 21. Ahora, de acuerdo con esto, esta cruz es parte de la profecía. Esta cruz es un tesoro de la humanidad. Debemos devolverla al Instituto Nacional. Trish, esta cruz puede jugar un papel importante en un evento histórico. Miles de años de fabricación. Tenemos que llevar la cruz al templo antes del final del ciclo. ¡Salgan! ¡Ahora! Bueno, 3, Zebra 3, ¿me copian? Zebra 3, adelante. Sujeto inconsciente en Trusty Vine. Acuda, 10-4 en camino. ¡Cuidado! ¿Creen que la enfermedad sucede porque la pirámide de Chichen Itza está en estado de agitación? No lo entiendo. Tú vives con ellos. Enfermaron y tú no. ¿Cuál es la diferencia? Porque soy vegetariana. ¿Crees que sea el pescado? No lo sé. Podría ser algún tipo de intoxicación alimentaria o tal vez la fuente esté contaminada. ¡Ay, Dios mío! Está caliente. Quizá la actividad volcánica en el norte esté calentando el río. Escuché que algo así sucede en Hawái. ¿Eso mata a los peces? Un incremento en la temperatura puede elevar el nivel bacterial. Mi padre dijo que algo así pasaba. Me pregunto si esto tiene algo que ver. De acuerdo, vámonos. ¡Vamos, corre, corre, corre! Señor, tenemos reportes de Irán y Turquía. Múltiples reportes en Japón y Filipinas. Los Ángeles, San Diego, Ciudad de México. Italia y Rumanía. Veracruz, México. Espera. ¿Cuál fue el último? Veracruz, México, señor. San Diego, California. 19 horas antes del juicio final. Una erupción volcánica en Veracruz, en el pico de Orizaba. Toda el área ha sido evacuada hace unos momentos. Ahora tenemos informes de terremotos similares que golpean a Sudán, el sur de Arabia Saudita, y la inusual actividad sísmica parece estar perturbando áreas en todo el mundo. Ahora me informan que el presidente de los Estados Unidos hará una declaración. Coatzacoalcos, México. 16 horas antes del juicio final. Aquí estamos. Este es el pueblo. ¿Dónde están todos? ¿Hola? ¿La CAP? ¿Michelle? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola? ¿A dónde fueron todos? Se fueron por el temblor, no lo sé. Pero no se llevaron sus pertenencias. ¿La CAP? ¡Hola! ¡Michelle! ¿La CAP? Están muy enfermos para moverse. No sé a dónde habrán ido. ¿Por qué dejarían su ropa? Señor, es su hija al teléfono, de nuevo. Oh, gracias a Dios. ¡Sara! ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Tomaste el vuelo? No, papá, aún sigo aquí. Algo está pasando, la gente está enferma y ¡Sara! Yo... Te dije que deberías salir lo más pronto que pudieras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La rotación de la Tierra se está deteniendo. Y en las siguientes 48 horas veremos una gran cantidad de actividad sísmica e intensos cambios climáticos. El presidente ha evacuado por completo la costa oeste, así que tienes que ir al norte ahora. ¿De acuerdo? Está bien, sí. El mundo entero está a punto de desmoronarse y solo tengo que saber que estás a salvo. Y Sara... Te amo. Yo también, papá. ¿Qué es lo que dijo? Es solo el comienzo. Está pasando en todas partes y se volverá peor. El presidente evacuó toda la costa oeste. Oh, Dios mío. Dijo que debemos ir al norte. Mi abuela vive en Oklahoma. Tenemos que ir allá. Muy bien. Vayamos. Mi auto está en la colina. No sé. Espera, yo... ¿Y si se supone que debo estar aquí? ¿Y si es el plan de Dios? ¿Y si fuera el plan de Dios que nos conociéramos para poder sacarte de aquí? Quiero decir, Sara, todo el pueblo está evacuado. Tal vez se dirigieron al norte buscando un terreno más seguro. Tenemos que irnos. Ahora. Vamos. ¿Gino? Señorita, ¿Gino? Señorita. Gracias a Dios la encuentro. ¿Cómo supiste que estaba aquí? La necesito ahora. Está bien. Vamos a ver a Wakana. Te necesita. ¿Wakana? Wakana, sí. Te necesitamos, por favor. Está bien. Una mujer está enferma. No lo sé. Tal vez es lo que debo hacer. Siento que por eso estoy aquí. Tengo que ir. De acuerdo. Te acompañaré. No es necesario. Iré contigo. No, tú tienes que ir al norte. Aquí no es seguro. Sara, estamos hablando de milagros y ciencia. Tal vez estoy aquí por una razón, ¿de acuerdo? ¿Por qué tuve que conocerte hoy? No sé si creo en todo esto, no sé, pero... creo que me arriesgaré. Además, ¿quién va a tomar fotografías? De acuerdo. Vámonos. Vamos a ver a Wakana. Por favor, te necesitan ahora. Ahora, por favor, te necesitan. ¿No vendrás con nosotros? No, por favor. Ese es tu destino. Por favor, Dios te ha mandado. Es tu destino. Muy bien. ¿Él no vendrá con nosotros? Adelante con ella. Bien. Gracias, Gino. Gracias. Sí, vaya, vaya. Vamos. San Diego, California, 17 horas antes del juicio final. Y en últimas noticias, en la costa oeste de los Estados Unidos se han registrado movilizaciones masivas. Mamá, ¿estás bien? Susan, querida, es bueno verte. ¿Estás bien? Estoy muy bien.
Van a evacuar a toda la costa oeste en 2 días. Toda esta área será cubierta por el agua. Es el apocalipsis, el final de los tiempos. Mamá, sabes que no creo en eso. Deberías creer, deberías. Este es el final, Susan. Aquellos que no se arrepientan perecerán. Mamá, es solo un terremoto. No lo es. No es solo un terremoto, Susan. Mira. La actividad que estamos viendo en Los Ángeles y San Diego ha afectado a la población de manera... Empacaré algunas cosas y nos iremos de aquí. ¿Y a dónde quieres ir, Susan? No lo sé, pero no es seguro aquí. Destruyendo miles de hogares, escuelas y centros comunitarios. En Chichen Itza, en la península de Yucatán, las temperaturas han bajado a niveles de congelación a medida que la nieve comienza a caer sobre estas antiguas... Mira, Susan, es la pirámide en ciertas áreas de México de tus sueños. En Chichen Itza parece muy probable que caiga nieve. Este evento nunca... Los nativos lo llaman el fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Qué es lo que dijiste? Cuando eras pequeña, solías contarme sueños sobre una gran pirámide, hacías dibujos de ella. ¿Lo hice? ¿No lo recuerdas? Los cambios tectónicos. Hoy vi a un hombre con un tatuaje como ese. Esta situación ha causado movilización. No conseguí salvarlo. De las zonas urbanas, como nunca antes. Tal vez Dios está tratando de mostrarte algo. La gente aquí está tomando las precauciones necesarias y se está preparando para lo peor. El mundo está presenciando... Frontera mexicana, California, 15 horas antes del juicio final. ¿Qué hora es? Pasada la medianoche. ¿Por qué el sol sigue arriba? Está pasando. ¿Qué está pasando? Es el final del último ciclo. Los mayas lo predijeron. El sol brillará durante 2 días. Al final del segundo día, el sol se pondrá y la oscuridad caerá. Y ese será el fin. ¿Qué tan lejos estamos de Chichen Itza? A unas 4 horas. No será largo. Han tocado tierra en San Diego. Los rusos informan de una tremenda circulación de aire procedente del Ártico. Australia acaba de presenciar el tifón más grande jamás registrado y en México hay un sistema de baja presión como nunca antes habíamos visto. Añadan México al modelo. Si la constante tendencia de presión continúa, ¿cómo se verá esto en 24 horas? Gigantesco, señor. Este frente frío está fuera de este mundo. Granizo, nieve, aguanieve, hielo. Este modelo predice temperaturas negativas a 20 grados por debajo. No están preparados para esto. Será un completo desastre. Frontera de México, California. 15 horas antes del juicio final. ¿Estás bien? Susan, ¿qué sucede? No lo sé. Solo sé que tengo que ir a esa pirámide. No sé por qué, solo sé que tengo que ir. En estos tiempos tan extraños, él te está llamando. ¿Tienes algo especial?
Mamá, sabes que no creo en eso. Susan, ¿por qué no puedes ver y sentir que él te ama? ¿Que quiere que estés con él? Eso no tiene sentido, mamá. La ciencia puede justificar todo lo que tu Dios ha hecho. Cuando las personas tienen una enfermedad o un padecimiento, es la medicina quien los salva, no Dios. Ah, veo personas que pasan toda su vida sin creer en nada y luego, de repente, en su lecho de muerte, se les vende la idea de Dios, el cielo y la vida eterna. Veo morir a gente honesta y buena todos los días. ¿Dónde está Dios entonces? No, es una bonita fantasía, pero no es real. Es solo una forma de evitar que la gente se enfrente a la realidad. Es una mentira. Dios te ama, Susan. Incluso si lo aceptas o no, no es una fantasía y no es una mentira. Algo te dice que detengas todo y conduzcas a esa pirámide en México. No puedes describirlo, no puedes explicarlo, pero lo sientes. Sabes que eso existe. Por primera vez en tu vida deberías creer en algo además de ti misma. Pones tu fe en la idea de que algo grandioso está pasando y Susan, eso es Dios. Estuvimos en Alaska 6 meses estudiando el patrón migratorio de los nativos americanos a través del estrecho de Bering. Y esa ha sido la única vez que he visto al sol salir a las 2 de la mañana. ¿Sí? ¡Frank, ten cuidado! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Salgan ahora! Veracruz, México. 14 horas antes del juicio final. Gino dijo que debemos llevar a Huacán al templo en Chichen Itza. ¿Por qué Chichen Itza? Dijo que era su destino. Por allá. ¿Huacana? ¿Sí? ¿Hablas español? Un poco. ¿Estás enferma? No. ¿Has visto un doctor? No. No lo entiendo, no soy médico. Esta mujer va a dar a luz en cualquier momento. No sé cómo ayudarla. Está bien. Vamos a buscarle ayuda. No es tu culpa. No es tu culpa. Él sabía lo que hacía. Pudimos salvarlo. No podríamos. Habríamos muerto todos en ese agujero, Trish.
¿De acuerdo? Él se sacrificó para que pudiéramos continuar. Es solo que no tengo idea de qué está sucediendo. Todo va a estar bien. No, no es cierto. El mundo está llegando a su fin. Está cambiando. No se ha terminado. Seguimos aquí. Tal vez esto sea un regalo. Es un nuevo comienzo. No sé qué hacer ahora. No sé a dónde ir. Claro que sabes. La profecía dice lo que tenemos que hacer exactamente. La profecía es un mito, Frank. Una leyenda. No, no es un mito. Está sucediendo. Justo como lo predijeron hace 2000 años. La cruz es un regalo. Ya sea de Dios, del mismo Cristo o del destino. Pero es un regalo. Y depende de nosotros. Llevarla al templo y cumplir la profecía. ¿Ahora estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. ¿Está bien? De acuerdo. Todo va a estar bien. Está bien. Tendrás que hacer un esfuerzo para seguir, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. Anda, tenemos que continuar. Casi llegamos, Wakana. Es nieve. ¿Qué está pasando? La temperatura está bajando. No lo sé. Trish, está sangrando. Cuando salté del auto, golpeé mi espalda contra la puerta. Escucha, estás perdiendo mucha sangre. Hay que buscar ayuda. Estaré bien. Mi auto está en la cima de esa colina. Cuidado con la cabeza. Muy bien, bien. ¿La tienes? Sí. Vamos. Sube. Esto ayudará. ¿Está bien? Ella necesita asistencia médica. No, hay que llevarla al templo. Todo sucede por una razón, puedo sentirlo. Gino era un mensajero. ¿Qué? Sara, estás loca. Tenemos que encontrar ayuda. Mírala. ¿Quieres conducir para cruzar el país hacia un templo maya? ¿Con una mujer que está por dar a luz solo porque un pueblerino te dijo eso? Nosotros no sabemos si podremos llegar ahí. ¿Entiendes? Podría no haber caminos. Y si los puentes se cayeron, y todo lo que digo es que o conseguimos un médico en la ciudad, o no vamos a conseguirle uno. Escúchame, Alex. Algo está sucediendo aquí. No puedo explicarlo ni racionalizarlo, pero puedo sentirlo. Debo confiar en eso. Necesito llevarla a la pirámide. Si no quieres ayudarme, lo entiendo. No pediré más de ti, pero tengo que hacerlo. De acuerdo. Pero no lo vas a hacer a pie, te lo aseguro. ¿Está bien? Entra, andando. Frank, necesito parar. ¿Tienes? Por supuesto que sí. ¿Por qué los conservas? Nunca nos divorciamos. Nunca tuviste tiempo. Tal vez una parte de mí nunca quiso tener el tiempo. ¿Sabes si hace alguna diferencia? No he estado con nadie más. Yo tampoco lo he hecho.
En el fondo sé que fue mi culpa. Nos daba por sentado. Siempre tuve la idea de que permanecerías aquí. Cuando te fuiste, no lo sé. Debiste verlo venir. No lo hice. Intenté hablar contigo tantas veces. Lo sé. Estaba tan concentrado en mí que pensé que si tenía éxito en la vida, todos tendríamos éxito también. Pero ahora sé que ese no es el caso. Era egoísta. Y nunca dije que lo sentía. Y lo siento. Lo lamento. Eras lo más hermoso que me ha pasado en la vida y dejé que te marcharas. Cuando empezamos a salir, dijiste que yo era tu más grande descubrimiento. Ay, no. Creí que eras el más dulce. Eso es terrible. Me sorprende que siguieras hablándome. León, México, 13 horas antes del juicio final. Mamá, dime, cielo. ¿Cómo fue que empezaste a creer en Dios? Siempre he creído, Susan. ¿Pero por qué? Bueno, miro a mi alrededor. Y veo el sol brillando en el cielo, las nubes, los árboles. Y pienso lo perfecta que es la vida. Lo tiene todo. Desde ese gran sol hasta la criatura más pequeña. Todos trabajando juntos. Todo un sistema perfectamente alineado. Y si solo un detalle hiciera falta, no funcionaría. Es asombroso. A mí me gustaría ver el mundo como tú. Tú puedes. Solo ves el lado oscuro de todo. Tratas el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Ves la muerte a diario. Y te olvidas de la gloria de la vida. Todos los días son un regalo, Susan. Algunas personas abusan de él. Y sé que lo ves. Y debe ser muy difícil. Y yo le pido a Dios todos los días que te muestre las cosas buenas. Tú eres algo bueno. Siempre has sido algo bueno. Recuerdo cuando naciste. Eso fue un milagro. No podía creer que finalmente había sucedido. Dios te creó dentro de mí. Un bebé, una hija. Cuando el médico te puso entre mis brazos, recuerdo haber pensado que eras lo más increíble en todo el mundo. Sabes muchas cosas sobre el mundo, cariño. Tenemos tecnología y medicina. Pero algo tan hermoso y perfecto como un niño recién nacido solo puede venir de Dios. El milagro de la vida. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Oh. Cuando mi bebé crezca,
mi gente se enojará. No tengo un marido. Mi madre y mi padre me llevaron. Hablo con Dios. ¿Por qué no me ama? ¿Por qué hizo a mi bebé? Gino dice que me ayudarás. ¿Me llevarás a Chichen Itza? Por eso estoy aquí. Es a donde vamos. Gracias. Villahermosa, México, 10 horas antes del juicio final. Hola. ¿Papá? Sara. Sara, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Muy bien. Escucha cuidadosamente. Donde sea que estés, solo ponte a salvo y quédate quieta. Iré a buscarte. Papá, papá, se está cortando. Escúchame, no puedo parar ahora. Tengo que ir a Chichen Itza. ¿Qué? ¿A Chichen Itza? No, querida, a Chichen Itza. Eso es en la costa de Yucatán y se está gestando una gran tormenta. Papá, no puedo. Papá, se está cortando. ¿Sabes que no es seguro allí? Ya no te escucho. Solo busca algo de refugio en el interior. Busca leña, quémala para mantenerte caliente, porque te lo digo, va a ser más frío y esta tormenta se hará más fuerte. Papá, no puedo explicarte, pero tengo que ir al templo en Chichen Itza. ¿Qué? No puedo escuchar. Papá, ¿puedes oírme? ¡Sara! ¡Papá! ¡Sara! ¡Papá! Escucha, iré a Chichen Itza. No quiero que te... ¡Papá! ¡Papá, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Querida! ...60 millas al norte de la costa del Golfo... ...8 horas antes del juicio final. Nunca vi algo como esto. ¿Es seguro para volar? Lo lograremos, calma. Pero será un viaje agitado. Quiero que sepas que en verdad aprecio esto, Jane. No sé qué haría si pierdo a Sara también. Es difícil perder a alguien a quien amas. Judy murió hace casi... 10 años, sí. Y algunas veces aún me duele. Entonces la siento mirándome. Y sé que está bien. Cuando Jess estaba en el hospital, dijo que todo estaba bien. Que Dios estaba con ella. Oré para que él la mejorara. Solo quería que Dios la salvara, pero no... Él se la llevó. Ella murió. No puedo decirte por qué murió tu Jess, Lloyd. Pero Dios no trataba de lastimarte. Eso no es lo que pasó. Hay cosas en este mundo que son imposibles de entender. Son cosas difíciles y dolorosas, pero creo que suceden por una razón. Creo que te enseñan algo. Nos llevan por un camino diferente. ¡Siéntate bien! ¡Sujétate! ¡Eso estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos, vamos! ¿Qué sucede? Eso es lo que... No sabía cómo era un viaje agitado. Hace mucho frío. Ya casi llegamos. Falta poco. Frank. No importa lo que pase. Quiero que me prometas que llevarás esta cruz a la pirámide. Lo lograremos, Trish. Lo lograremos. Por favor, Frank, prométemelo. No sé cuánto más pueda seguir. Te lo prometo. Mérida, México, a 75 millas de Chichén Itzá, 3 horas antes del juicio final. Bueno, eso es todo. ¿No vienes? Nah, esto es lo más lejos que voy. ¿Qué? No puedes volar de regreso con esa tormenta tan intensa. Este es tu viaje. Se suponía que solo debía llevarte hasta aquí. Escucha, es que no lo entiendo. Lloyd, confía en Dios y órale a Él para que te muestre el camino. Lo intentaré. ¿Ves ese auto? Sí. Las llaves están adentro y todo ha sido arreglado. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste ese auto? Buena suerte. De acuerdo. Gracias por todo. Ay, no puede ser. Mamá, parece que tenemos que caminar. ¿Mamá? 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 ¿Qué está pasando? ¿Estás ahí? Si estás ahí, solo... No sé. No
sé qué está pasando, no sé qué hacer. Solo, por favor, no sé qué hacer. Solo dame una señal. Por favor, Dios, por favor. ¡Oigan! 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 ¿Estás bien? Es una locura, pero mi madre simplemente desapareció. Ella solo desapareció. ¿Estás bien? No lo sé. Yo solo no lo sé. ¿A dónde te diriges? Chichen Itza. Chichen Itza, yo también. Vamos, tal vez debemos resolver esto juntos. Frank, no puedo ir más lejos. Estoy demasiado cansada y hace demasiado frío. No puedo. No, está al otro lado de la colina. Mira, te llevaré adentro y te conseguiré ayuda. Frank, tienes que irte. No voy a dejarte. Lleva la cruz a la pirámide. Yo te esperaré. Vamos, ven. Frank. Te ayudaré. Frank. Déjame ayudarte. No puedo, por favor. Tú puedes hacerlo. Vamos, ya casi llegamos. ¿De dónde eres? ¿Tú crees en el éxtasis? ¿En el fin de los días? ¿Y los que están vivos y permanecen son arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire? Y así estaremos siempre con Él. Tesalonicenses. Yo no estoy muy segura. Ah, bueno, lo es. ¿Sabes lo que significa? Significa que nos hemos quedado atrás. Que Dios ha tomado sus decisiones sobre a quién quiere. Pero nosotros seguimos aquí. ¿Qué hay sobre tu madre? ¿Era creyente? Lo siento, estoy sonando como una completa lunática. No. Suelo ser una persona muy, muy práctica. No, no del todo, en serio. De hecho, suenas muy razonable. Por cierto, soy Lloyd. Susan. ¿Y por qué Chichen Itza, si no te molesta que pregunte? Yo... Esto va a sonar muy loco, pero... Realmente no lo sé.
Créeme, en este punto nada suena loco. Mi hija es misionera aquí. Cuando todo esto comenzó a suceder, le dije que se dirigiera al norte enseguida, hacia los Estados Unidos. Luego recibí una llamada de ella esta mañana diciendo que estaba de camino a Chichen Itza y le dije, no te detengas, busca refugio. Me dijo que era parte de algo especial. La encontrarás. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque cuando te vi yo supe que eras parte de todo esto. Tu hija está bien, algo está pasando. Solo desearía saber qué es. Al fin el sol se pone. ¡Alex! ¿Qué es esto? Granizo. ¡Sujétate! Dios de acuerdo, escucha. Hay un paso elevado más adelante. Podemos hacerlo. ¡Por Dios! Sara. Sara. ¿Estarás bien? Sí. No. No, por favor, no. No. Aquí estoy, Alex. Aquí estoy. Te escucho, de acuerdo, te escucho. Sara. De acuerdo, Sara, solo respira. Solo respira. Te llevaremos a casa, de acuerdo. Te llevaremos a casa. Reza por mí. Reza por mí. Por mí. Reza por mí, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vamos a orar ahora juntos. Señor, somos pecadores. Perdónanos, por favor. Sabemos que enviaste a tu Hijo Jesucristo y murió por nosotros. Creemos en ti. Este es Alex, no creía, pero ahora te ve. Por favor, no. Sara, yo creo. Está bien, Sara. Sara. Yo, no te preocupes. No. Voy a estar bien. No. No, Alex. No, por favor. Chichen Itza, México, 2 horas antes del juicio final.
cerca. Sí, eres muy valiente y muy fuerte. Tu bebé estará aquí y será hermoso. Solo resiste, resiste. Solo un poco más, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Escucha, Wakana. Calma, ya casi llegamos. Una hora antes del juicio final. Al final del gran ciclo, cuando se ponga el sol, una mujer dará a luz en este altar. Y esto reunirá a los mensajeros elegidos de Cristo. Vamos. Vamos. Te ayudo. Tú puedes. Sube, lo haces muy bien. ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Sarita. Ya casi llegamos, Wakana. Respira, vamos. Tú puedes. Tranquila, cuida tus pasos. Vamos, tú puedes. Estarás bien. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Hola? Ten cuidado, Wakana. ¡Hola! Por aquí, entra. ¿Quién eres tú? ¿Qué hacen aquí? Por favor, está a punto de dar a luz. Teníamos que venir aquí. Por favor, ayúdenos. ¡Sara! ¡Sara! ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Papá? Hija mía. ¿Papá, qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? Sí, papá. ¿Qué cosa? Ella es Wakana. Necesita ayuda. Susan, dijiste que eras médico, ¿es cierto? Paramédico. Parece que ahora sabemos por qué estás aquí. Tienen que entrar. Sí, sí. Yo la ayudo. Sí, estará bien. Vamos. Por aquí, por aquí. Las contracciones han ido aumentando cada vez más. ¿Se rompió su puente? Sí, en el auto, de camino aquí. Está bien, todo estará bien. Muy bien, vas a estar bien. Casi está completamente dilatada, no va a tardar mucho. ¿Qué sucede? ¿Ella está bien? Está bien, está bien, está completamente dilatada y lista para dar a luz. ¡Está sucediendo! ¡Esto es todo! Costa Oeste, Estados Unidos. El juicio final. Londres, Inglaterra. El juicio final. Jerusalén, Israel. El juicio final. Thank you.
querido Señor. Oramos por consuelo en este momento de angustia. Te agradecemos por unirnos y guiarnos juntos en el camino. Oramos por todos los seres queridos que perdimos. Bendice este niño, esta nueva vida que nos recuerda tu amor y tu magnífico poder. Creemos en ti, Señor. Pase lo que pase, tenemos fe. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Lo hiciste. Ahora todo va a estar bien. Necesito algo para cubrirlo. Es el 21 de diciembre de 2012. El final del gran ciclo. Pero cuando termina un ciclo, comienza otro. El milagro de la vida nos unió para recordarnos el poder del universo. Todavía hay un mundo por ahí. Y se nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Este no es el final. Es solo el comienzo.